Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos una vez más a otro NECA Review de Pennyway o de Pennywise. Así lo escuché en alguna vez, pero bueno, ojalá que les haya gustado el pequeño intro. Va a ser parte del stop motion que estoy haciendo. Bueno, como se logra ver, es un diseño bastante simplista. Dice, tú también flotarás, eso del payaso maldito. Hay que ver que la caja parece una caja de películas o algo así. Y también me llama mucho la atención que en las imágenes promocionales, pues realmente no había visto el rostro de Pennywise que se ve atrás del globo. Pero bueno, luce bastante bien este diseño de NECA. Y en las partes de lado vemos a Pennywise aquí como diciendo cállate, y de NECA The Real Toys. Y aquí más imágenes promocionales del payaso maldito. Y bueno, aquí vemos la propia imagen que vimos en la parte anterior. Aquí el loguito de eso, el payaso maldito. Y en la parte de abajo dice NECA, esculpido, dirigido y prototipos y un montón de cosas, fotografías. Bueno, también tiene esta ventanita pegado con velcro en esta parte. Aquí vemos a Pennywise. Bueno, también podemos ver a la figura con todos sus accesorios. Lo sé, de verdad brutal, tal como vimos con el Halloween Boxing. Pero bueno, nada por aquí, nada por ahí. Sé que vamos a abrirlo y a ver qué es lo que trae. Bueno, antes de ver la figura, quería mostrarles que tiene en el fondo un pequeño background, o bueno, el background, con la casa, con el pozo maldito donde sale Pennywise. Luce bastante bien, aunque la resolución es bastante, pues bastante baja, de hecho. Pero bueno, ojalá que lo logren ver. Pero sí, la resolución es bajísima, pero bueno, me hubiese gustado una resolución más de caché. Y ahora aquí tenemos a eso, el payaso maldito, y luce de verdad brutal. Quizás a esta distancia no se logre ver los excelentes detalles, pero podría pasar por una figura de verdad muy simple, pero tiene un excelente detalle en su traje. El rostro luce brutal, bastante terrorífico. También el cabello les quedó bastante bien. Su traje creo que es bastante bueno. Tiene cierta textura bastante similar a lo que vimos con la película. Los materiales fueron perfectos. El pintado de verdad que es excelente. Me sigue sorprendiendo esta compañía. Ojalá que tenga una mejor distribución. Lamentablemente pues sí es una compañía bastante pequeña, NECA, y no tiene distribución a nivel mundial tan excelente como Hasbro. Pero bueno, estas figuras, tal como dije, me sorprenden, puesto que tienen una calidad excepcional y cuestan casi lo mismo que una Marvel Legends, unos $3 más arriba. Pero aún así luce de verdad impresionante, moldes completamente nuevos, rediseñados, una ingeniería espectacular para que se mueva muy bien y luzca excelente. Y bueno, con este fondo creo que queda excelente para su display, si es que lo quieren poner de esta forma. Y lo sé de verdad muy bien. También tiene otros accesorios, pero bueno, lo vamos a ver un poquito después. Así que vamos a ver a nuestro Pennywise más de cerca. Y bueno, aquí tenemos a Pennywise más de cerca. Y luce de verdad impresionante. No es por demeritar el trabajo de otros youtubers, de otros que revisan estas figuras, pero utilizan una iluminación bastante intensa. Yo pensaba que era de color blanco absolutamente todo, pero no. Tienen en el fondo, o bueno, por lo menos se logran ver estas pequeñas líneas pintadas. Tiene cierta sombra que lo hace ver muy bien. Se remarca perfectamente bien estas arrugas bastante extrañas. Y esa expresión de verdad que luce brutal. Realmente parece una figura salida de la película. ¿Sabe que este rostro no es de mi favorito? El de mi favorito es el rostro más neutral. Pero bueno, se logra ver esa mirada tan malífica. También se ve bastante bien su túnica o esta parte. Se ve de verdad impresionante todo el trabajo que hizo NECA en esa figura. También su cabellito bastante bien representado, muy bien recreado. Tiene estas líneas bastante bonitas, bastante bien que se remarcan los detalles en todo sentido. Se ve de verdad impresionante lo que hizo NECA. También el trajecito es de un tono gris, pero aún así es un trabajo bastante bien realizado. Por ejemplo, estas líneas están perfectamente bien moldeadas y pintadas. Tiene ese relieve perfectamente bien recreado, tal como dije. También sus botoncitos, como para atraer niños inocentes y que se le acerquen para quitarle los brazos. Pero bueno, luce bastante bien todos estos pequeños detalles. Tal como dije, está bastante bien recreado. No se les pasó absolutamente nada a los de NECA. Tiene estos bonitos pliegues en esas partes de sus nachas y luce bastante bien también. Estas pequeñas partecitas, muy bien recreado una vez más. De verdad que es impresionante lo que hizo. Inclusive se logra ver los guantes, tiene cierta textura en estas partes. No sé si se logra ver, ahí están. Se logra ver perfectamente bien cómo están hechos los relieves. De verdad es impresionante. Y en la parte de abajo, pues un poquito simple, pero bueno, luce muy bien. Todos estos pequeños detallitos, también esas partes de sus
piernitas de payaso loco y luce de verdad muy bien. Y también esas partecitas de sus botitas lucen bastante bien. Creo que les queda impresionante todos esos pequeños detalles. También el trabajo de sus botitas, tal como dije, están bastante bien texturizadas y toda la cosa. Es un excelente detalle en todo sentido. Es impresionante lo que hace NECA por un precio realmente módico. En Estados Unidos cuesta solamente $25, pero obviamente a nosotros nos toca pagar el envío y pues sí, nos sale un poquito más caro. Y bueno, con respecto a sus accesorios, como se logra ver, viene con un par de manos intercambiables, también un par de rostros intercambiables, también su botecito de S.S. Georgie, pobre chorchacito, y también su globito de Pennywise para regalar a niños sonsos que prefieren un bote de papel a su brazo. Pero bueno, vamos a verlos un poquito más de cerca. Como mencioné, viene con un par de manos intercambiables, son las manos complementarias. Por ejemplo, esta mano es la mano complementaria de la mano izquierda. Y esta mano tiene ese pequeño agujerito que es para colocar el globo que tiene incluido. Solo que he visto algunos otros videos que no queda muy bien. De hecho, se tiene que abrir un poquito más. Si lo meten así, se va a dañar. Solamente es un pequeño cablecito. Les recomiendo que lo abran un poquito más si es que quieren conservar este globo en perfecto estado. Bueno, pasando el globito, solamente es de plástico, pero me hubiese gustado que hubiese sido más transparente. En este caso, pues no se logra ver. La caja lo vimos como transparente y se podía ver el rostro de Pennywise muy ligeramente, pero en este caso, pues no tiene esa misma función. Y pues sí, es un plástico bastante simple y además se sostiene perfectamente bien. Se siente como una paleta, el peso de una paleta inclusive. Pero bueno, está bastante bien hecho, realmente me encantan estos detalles. También viene con su botecito de S.S. Georgie, pobrecito Georgiecito, perdió su brazo a muy temprana edad. Pero bueno, luce bastante bien, inclusive tiene estas texturas, inclusive está bastante flexible. Bastante curioso, como si fuera de papel o algo así. Y bueno, las estrellas principales es este rostro de Pennywise bastante serio, amenazante. Tal como dije en el haul unboxing, me hubiese encantado que la boca estuviera semiabierta y mostrando los dientes de conejo que tiene, así como acechando y toda la cosa, pero aún así luce de verdad muy bien. He visto otros videos que los ponen de esta manera, lo cual no es así. Tiene que tener cierta inclinación el rostro para que se vean los ojos viendo hacia arriba, pero viendo amenazantemente, y luce de verdad impresionante. También los detalles están bastante bien cuidados de su cabello, tal como vimos al principio, y estas líneas bastante bien remarcadas, tiene una pequeña sombrecita y luce bastante bien este rostro. Este es mi favorito. A unos ángulos creo que luce brutal, de verdad, y tiene esta coloración bastante bien hecha. Y también su rostro terrorífico, ya en modo bestia, por así decirlo. No transforme, pero bueno, luce impresionante. Como se logra ver en todos ángulos, luce impresionante, impresionante. Y también está bastante bien hecho la boca y también los dientes. Está bastante bien hecho. Es impresionante lo que hace NECA. He visto, hay otra versión de Pennywise con este rostro, pero sangrando. Y pues aún así creo que pues lo pueden agregar ustedes, no creo que sea tan difícil, pero bueno, a mí me gusta conservar las figuras como están de stock. Si consigo otra, pues la puedo repintar, pero bueno, luce bastante bien, chequen esa expresión. Y a todos ángulos luce bastante bien también este rostro. Y bueno, más o menos queda así, con estos rostros, luce de verdad muy bien. Este es mi favorito, tal como dije, esa expresión. Bueno, ese rostro tan inexpresivo, bastante amenazante. Pero bueno, cuanto a su movilidad, de verdad que hizo un trabajo excepcional también en este sentido. La cabeza se mueve de izquierda a derecha, también muy bien hacia abajo, y creo que bastante bien hacia arriba, a pesar del diseño. Podría estorbar esta parte, pero no es así, también de lado a lado. Tiene doble unión, como se logra ver. Bueno, esta parte tiene doble unión más el cuello. También los brazos inclusive se pueden mover bastante bien hacia arriba, a pesar del diseño. Y también hacia abajo, hacia enfrente y hacia atrás se puede rotar completamente sin ningún problema. No se puede rotar el hombro, pero el bíceps sí se puede rotar impresionantemente bien. El codo tiene doble unión, también está muy bien hecho, se mueve muy bien también. Las manos se pueden rotar, también se mueven bastante bien hacia arriba, hacia abajo, y de acuerdo a la posición, se puede mover de lado a lado. Esta parte es independiente, tal como se logra ver, se puede subir y bajar, se puede rotar, no le estorba para nada. El pecho y el estómago son solamente una pieza, se puede rotar de izquierda a derecha, pero también se mueve pues ligeramente hacia enfrente, ligeramente hacia atrás, ligeramente también de lado a lado. La cadera también se puede rotar, las piernas se mueven creo que bastante bien hacia enfrente, ligeramente hacia atrás, se extiende creo que bastante bien a pesar del diseño. Es una parte hueca, como se logra ver. También se puede rotar ligeramente el muslo, pero no demasiado, no le recomiendo que lo forcen. Sí lo puede hacer, pero apliquen un poquito de calor o algo así antes de moverlo.
La rodilla también tiene doble unión y el diseño creo que es perfecto, casi no se ve tan mal. Esta parte también se puede rotar en la parte superior antes de las botitas, que las botitas no se pueden rotar, pero los pies sí se mueven bastante bien hacia abajo y ligeramente hacia arriba, lamentablemente. Y también tiene bastante ángulo, pero un poquito extraño el movimiento. Pero bueno, aquí hay otro comparativo con otras figuras que hemos analizado en el canal. Me llama mucho la atención la NECA de Terminator, que es mucho más pequeña que esta. Bueno, también tenemos una SH Figuarts de Dragon Ball, también una SH Figuarts de Thanos y también una Marvel Legends. Y bueno, más o menos esta figura desde los pies hasta la cabeza mide aproximadamente los 19 centímetros, más o menos 19.5 aproximadamente, como se logra entender. Estas escalas de NECA no son de 6 pulgadas, son de 7 pulgadas. Pero en este caso sí está enorme, pobres chamaquitos que los engatusaba. Pues sí, de hecho mide más, de hecho casi mide las 8 pulgadas, realmente impresionante. Y bueno, no me canso de decir, estas figuras NECA que produce NECA realmente son impresionantes, hacen un trabajo excepcional, casi perfecto. Realmente no le encuentro absolutamente ningún detalle, ningún problema. El aplicado de pintura es realmente muy bueno también, el esculpido, no se diga del esculpido, parece una figura sacada de la película y reducida a una escala de 7 pulgadas más o menos, de verdad es impresionante. Tal como dije, yo la compré en Big Bad Toy Store, la pueden encontrar ahí, bastante económica que sale, ya combinando los envíos si compran de más. Pero bueno, eso ya lo hemos dicho una y otra vez. En cuanto a la figura, de verdad que se la recomiendo sin dudarlo. Si les gusta esta película, si les gustó el personaje, bueno, si les gustan las figuras de terror, de verdad que no se van a arrepentir. Pero bueno, muchas gracias por ver mi video. Ojalá que les haya gustado, ojalá que les den un like. También no se olviden de comentar, de compartir y suscribirse si es que no lo están. Me ayudaría bastante para mi canal. Nos estamos viendo con más video reviews, más stop motion, más fotografías, más tutoriales y muchísimas otras cosas más. Y bye.